Soy Horacio Di Renzo, director de la Asociación Caimén. Esto es un proyecto que estamos empezando hoy, donde vamos a divulgar principios básicos y ejercicios básicos de Qigong para todos, para que los puedan aprovechar los amigos que nos siguen en el canal y puedan mejorar su calidad de vida y su salud. El Qigong es un tesoro para la humanidad y deberías prestarle atención. Antes de continuar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que aprietes la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros publicamos un video nuevo no te lo pierdas y estés siempre recibiendo notificaciones para poder aplicarlos y utilizarlos en el momento. Vamos a divulgar algunos ejercicios que se usan como apertura, como ingreso al trabajo energético antes de realizar ejercicios un poco más avanzados. Nosotros distinguimos tres movimientos base de la energía en el cuerpo. El primero es sube y baja, que surca de la tierra hacia arriba, desde el cielo hacia abajo. El segundo es abre y cierra. Y el tercero es sale, expande y contrae. Esos tres movimientos son los que vamos a estudiar primero que nada. Si no tenés manejo de esos tres movimientos, no vas a poder ayudar a que la energía se distribuya armoniosa y libremente en el cuerpo y pueda afectar directamente a la salud. La primera acción es subir y bajar. Cuando nosotros realizamos un movimiento de Qigong, como subir los brazos, la energía del cuerpo asciende, puede absorber energía de la tierra y ascender, surcarte completamente hacia más allá de vos mismo en el cuerpo. Y cuando nosotros bajamos los brazos, la energía del cielo desciende y también nos surca célula por célula, limpiando nuestro cuerpo. Nosotros activamos ese movimiento de ascenso y descenso por medio de un movimiento externo de la intención natural y eso nos lleva a que la energía realice el movimiento que nosotros estamos haciendo dentro de nuestro cuerpo. Para eso vamos a adoptar primero una postura natural con los pies paralelos, las rodillas flexionadas un poquito, el cuerpo relajado, el pecho no expandido, la columna recta, la cabeza la vamos a elevar como si estuviera colgando, los hombros caídos, la barbilla un poquito retraída y vamos a colocar la punta de la lengua detrás de los dientes, la punta de la lengua detrás de los dientes del paladar superior. Dicho esto, vamos a iniciar un ascenso de brazos estirando las piernas y vamos a continuar flexionando las rodillas y bajando los brazos. Tenemos que entender que el Qigong empieza por el cuerpo. Entonces, primero que nada tenemos que buscar relajación y alineación. Alineación con el cuerpo bien derecho al subir y a bajar, que no tenga ningún tipo de desvío, por ejemplo. Y relajación, que cuando los brazos se levanten muy sueltos, como si alguien más los estuviera levantando. Y cuando se bajan es como si te estuvieran hundiendo en una atmósfera densa. De esa manera las articulaciones están relajadas y abiertas, se llama articulación abierta. Cuando la articulación está abierta, el chi circula bien. Entonces, nosotros adoptamos la primera postura, flexionamos rodilla, subimos, inhalando a la altura del hombro, del cuello y bajamos, exhalando. De acuerdo a cómo nosotros respiremos, será la velocidad del movimiento. Siempre hay que acomodar el movimiento a la respiración y no la respiración al movimiento. Aire, largo aire. Extiendo, subo, sube el chi, flexiono, bajo, desciende el chi. Inhalo,
y exhalo. Este movimiento se puede realizar también de otra manera, subiendo las manos con las palmas hacia arriba, girando las manos y bajando las palmas al descender. Entonces yo giro las manos, subo, absorbo energía de la tierra, me pasa para arriba, me pasa por más allá de la cabeza, giro las manos y la energía del aire entra por la cabeza, recorre cada célula de mi cuerpo y me limpia hacia abajo. Tomo aire, largo aire. El cuerpo alineado, relajado, la respiración coordinada con cada movimiento, lenta, profunda, suave. La mente, al principio, solamente pensando en la acción. No te preocupes por el chi. Si pensás en el chi, te vas del foco que tenés que tener. Entonces, subir, bajar. O bien, subir, relajo, giro, relajo hombros y codos y bajo. Sobre este ejercicio, desde el punto de vista de la intención energética, hay mucho para decir. Yo te enseñé a absorber desde la tierra hacia afuera del cuerpo y absorber desde el cielo hasta afuera del cuerpo. Hay otras maneras de meditar este ejercicio. Por ejemplo, inhalar pensando en absorber hacia arriba y exhalar pensando en el Tantien y guardar el Chi en el Tantien. Ahora te recomiendo que no uses ninguna de las dos meditaciones y te concentres simplemente en pensar en tus brazos subiendo y en pensar en tus brazos bajando, para que de forma refleja el cuerpo haga circular el Chi de una manera sana, productiva y armoniosa en tu cuerpo. Hoy estudiar subir y bajar, el primer ejercicio de nuestro programa de Qigong básico. Que estés muy bien.